en los morros y también te iba bien. Deja de liquear, por favor, que me estás poniendo nervioso. Gracias. Me encanta, ¿eh? El yo del futuro hablando al yo del pasado. Mira, estoy al 68 del mundo. 68 del mundo. Solo hay 67 personas que tienen más trofeos que yo ahora mismo en todo el mundo. 68 del mundo. No me lo estoy creyendo. No me lo estoy creyendo. ¿Qué ha sido de nosotros? ¿Dónde está esa habilidad? Muy buenas, gente. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale. Un vídeo donde... espero no arrepentirme, porque pienso reaccionar a vídeos antiguos míos de Clash Royale. Y en concreto he recordado que yo, hace mucho tiempo, fui top 1 de España en Clash Royale. Y he buscado Álvaro845 top 1 de España, y me ha salido este vídeo que no me acordaba ni de... o sea, no me acuerdo ni del vídeo, o sea, no sé ni lo que tendrá. Que pone, juego al cofre troll siendo top 1 de España. Clash Royale con Álvaro845. Madre mía. Madre mía, o sea, hace 5 años, ¿eh? Y aquí soy top 1 de España, verdaderamente. Porque luego todos los vídeos que hay es subiendo con el top 1 de España, juego contra el top 1 de España, así juega el top 1 del mundo, o sea... pero es que en ese momento, verdaderamente, llegué en ladder a ser top 1 de España. ¡Ay, ay, ay, ay! Esta intro no puede ser. No puede ser. No puede ser. Me ha dado directo en el cocoro, chaval. Vale. Vamos a mirar el vídeo, espero no pasar mucha vergüenza. Espero no pasar mucha vergüenza. Por cierto, no os habéis dado cuenta del detallito, pero estoy mirando esto con la cuenta de Desayuno Royal en lugar de con la cuenta del canal morado, que es en el canal en el que estamos. Pero bueno, es que tengo que manejar muchos canales y a veces me lío. Por cierto, podéis seguirme en la cuenta del Desayuno Royal. Tenéis los links a todos los nuevos canales del metaverso de Álvaro en la descripción. Y estoy subiendo Desayuno Royal, no estoy fallando ni un solo día. Bueno, de los que he dicho que iba a subir Desayuno Royal, que son los lunes y los viernes. Bueno, basta de spam. Vamos al lío. También podéis seguirme en Facebook, que subo vídeos todos los días. Tío, esta intro molaba. Pero era claro, cuando solo estaba Clash Royale y Clash of Clans. Bueno, bienvenidos al cofre troll. Y ahí la animación de cómo se abría la ventanita. El primero de España, ¿vale? Primero de España, 4.458 copas. 4.458 copas, tío. Un poco extraño, ¿no? Esto no es mi casa, estoy en... Y ahí estaba primero de España. Ahora mismo con 4.400 copas te comes un mojón. Estáis viendo que estoy en un hotel, ¿eh? Era una época en la que viajaba muchísimo. Había un montonazo de eventos, de Supercell, reuniones y tal. Vale, con lo cual... Y eso, pues bueno, entre la pandemia y tal, se fue. Los mazos que sale, ¿sabes? Ya... bueno, pues, qué joven, ¿eh? Hace 5 años, tío. Porque ya estoy en mil, hace 5 años. Pero bueno, pues, mira, no había ni cofre de coronas. O sea, el cofre de coronas no era del pase de batalla, claro, obviamente. Hace 5 años, chaval. Y el cofre super mágico era el que compraba. Ese cofre, la verdad es que yo creo que hicieron mal quitándolo de la tienda, porque estaba muy bien. A mí me gustaba el hecho de que sea un componente 100% aleatorio, aunque también está muy bien el mega relámpago este para poder elegir. Bueno, Álvaro, no, tampoco me cuentes tu vida, ¿no? Es que está aquí hablando. Bueno, estoy hablando de que, ah, es que no estoy en mi casa, entonces no lo puedo anotar en un cuaderno y demás. Bueno, a ver, tenemos la mención, ¿vale? Esta que se va fuera, el Tesla. Qué cutre, ¿eh? Las animaciones y las transiciones de la edición. Pero bueno, por lo menos ponía ahí el ¿sabes? Me hacía el mazo y luego ya quitando las cartas. Es bastante mala. Mismo. Vale. Con el mazo con el que lo juegues, Mega Minion. Es que aquí ahora me salga algo que no tenga mucho sentido, o sea que... A ver, el espejo no lo acabo de ver mucho. Venga, siguiente. El horno. Vale. Vale, perdonad, chicos. Horno y Tesla ya son dos edificaciones. Y tío, y con esto... Claro, y ni siquiera tenía las tropas al máximo, ¿eh? O sea, eras top 1 de España, pero claro, como el juego acababa de salir, tampoco había tantos colgados que se maxearan toda la cuenta. No puede. Había algunos chinos y demás, ¿no? Y americanos, ¿no? Que se... Benson. que se compró toda la cuenta, pero de normal no. Me pregunto, ¿aquí había legendarias o no había legendarias en este momento? Vale, Príncipe Oscuro. A ver, ahora lo veremos, porque la última carta la puedo elegir yo. Vale, entonces con estas 7 cartas, qué miedo. Sí, sí que había legendarias, estaba ahí al tronco y tal. Vale. Digo, es que hay que saber en qué momento del juego estábamos. Y pensar que esta cuenta luego al final acabó maxeada, ¿eh? Vale, que será pues lo que yo quiera. Muy, muy, muy humildes somos. Algo que sea... hoy en día todas estas cosas las corto, ¿sabes? Pues, si estoy eligiendo las cartas y tal, pues eso lo quito, ¿sabes? No aporta nada. Ya de entrada me han metido el espejo, que no me sirve para mucho. Vamos a ver, espejo... No me sirven para gran cosa. O sea, tengo Tesla, tengo cañón y tengo horno. La verdad es que menuda mierda de mazo, ¿eh? Que estoy perdiendo. A ver, aquí sería la Valquiria. Menuda porquería de mazo. Y el Príncipe Oscuro. ¿Y con qué piensas ganar esto? Estaba el Sabueso de Lava, también el P.E.K.K.A. Y creo que acaban de sacar la Triple Mosquetera en esta época. Y a ver...
No tenemos hechizo. ¿Qué narices hago yo con esto, tío? Estoy fastidiadísimo. Vaya porquería de mazo. O sea, es que estoy tentado por jugarlo ahora, ¿sabes? A ver qué nos pasa con esto. Claro, necesito algo, una win condition, algo para llegar. El montapuercos lo tenía al máximo, chaval. Y fíjate que te sobraban. Te sobraban unas cartas, ¿sabes? Verdad que el montapuercos, cuando tenías una carta al máximo, en lugar de poner nivel máximo, como no había puntos estelares, te dejaban ahí los 10 de 10 para que tuvieses 10 cartas de montapuercos para poder donar en el clan. Ahora directamente es como que las donas, como que las comprases con oro y te dan puntos estelares. Mira, otro top player está buscando partida. O sea, fíjate lo pro que era, ¿eh? Lo que nos avisaba cuando había otro top player que estuviera buscando, porque si no, no se encontraba. Bueno, venga, tío, deja de darle vueltas. O sea, ya está. Oh, noble. Me gusta. Atentos porque el noble estaba chetadísimo en esta época. Mira, estoy al 68 del mundo. 68 del mundo. Solo hay 67 personas que tienen más trofeos que yo ahora mismo en todo el mundo. 68 del mundo. No me lo estoy creyendo. No me lo estoy creyendo. ¿Qué ha sido de nosotros? ¿Dónde está esa habilidad? Bueno, no es tanto habilidad como el hecho de que teníamos las cartas bastante fuertes. Aunque no estuviera al máximo, la gente tampoco las tenía al máximo. Vale, nos seguimos ciclando cofres, me salen esqueletos. Pero, a ver, lo más habitual es que estando el primero de España y estando en el top 100 del mundo, con semejante basura de mazo, acabe perdiendo. Pero si consigo ganar alguna partida, sería muy top. Esto es contra un turco. Vale. Voy a subir un poquito el volumen. Y contra el turco me voy a... Vale, salimos con el horno, eso está bien. Salían dos espiritillos, pero esto es un cambio de hace relativamente poco, el hecho de que pongan ahí los estos. Claro, yo soy nivel 12, él es nivel 13 y mi horno es nivel 10. O sea que vamos, que con eso no consigo nada. ¡Ostras! Tiene recolector. Vale, pues buena suerte. Aquí te podía venir el recolector de primeras. Al ser este tipo de nivel. Pero buena suerte con el recolector ese. No tengo hechizo. No tengo hechizo. Vale. Nivel 13 era lo máximo, ¿eh? Edificios tengo unos cuantos para ese gigante. No os preocupéis. Para el mago no tanto, pero para el gigante sí. Vale, el megasbirro ha golpeado. Está muy bien. El mago me lo zampo entero, o sea que ya fue. 1600, pero es que tiene medio recolector todavía. Y seguro que me saca elixir. Y seguro que me saca elixir, mira, si es que no hace más que tirarme cosas. El Tesla, seguro, yo habría puesto horno, ¿eh? Vale, no, pues Tesla está bien. A ver, venid para acá. Tesla está bien y... ¿Y qué pongo? ¿Otro horno? ¿El gigante va a ese horno? Yo creo que no. ¿Ves? Es lo mismo que estoy diciendo ya ahora. O sea, ese gigante... Sí que va. Vale, hechizo de rayo. Activo la torre del rey. Uf, a punto de conseguir la jugada de genio, ¿eh? Estoy con la torre a 1200. Esta partida pinta bastante mal. Sobre todo es un recolector. Que, tío, no lo puedo quitar con nada porque no tengo hechizo grande. Pero no me podía poner hechizo grande en la última carta porque si no, no tenía win condition. Vale, ese noble puede ser bueno. Ese noble puede ser bueno. O es que el mini peca lo revienta. Pero mirad desde dónde pega el noble, ¿vale? Porque eso fue una de las principales cosas que cambiaron. Que es que el noble daba un pasito y ya estaba golpeando la torre. Y eso lo tuvieron que reducir. Le redujeron el rango, que ese fue el principal nerfeo que tuvo. Príncipe oscuro para acabar con la princesa. Pues, príncipe oscuro. O un cañón, incluso, ¿eh? Le plantas ahí un cañón ahí en los morros y... Y también te iba bien. Deja de liquear, por favor, que me estás poniendo nervioso. Gracias. Me encanta, ¿eh? El yo del futuro hablando al yo del pasado. Vale, el horno. Menudo SimCity le estoy montando ahí, tío. Es que me tira un rayo, me tira dos estructuras y ahora sí todavía le queda otra. Pobre gigante. Cuando muere el horno, aquí no soltaba bolita. Vale, y ahora viene el mini P.E.K.K.A. para parar eso. El Tesla para defender al megasbirro. Oye, yo creo que no lo estamos haciendo mal, ¿eh? Nos está tirando la torre a rayazos, pero que los hechizos pegaban un montón. Pero está a 600 ahora mismo, ¿eh? Estamos empatados. Lo que pasa es que, claro, tiene dos recolectores en el campo. Y en la mía también la tiene que... Ese príncipe no me ha gustado nada. Tira todo súper lejos. Vale. Está bien. Ya sé. Eso no llega, ¿eh? No le da tiempo. Cuidado con el mago. ¿Vale? Vale, bien. ¿Vale? Ha puesto un recolector defensivo. No. Lástima. Pues no estaba tan mal, ¿eh? Ha puesto un recolector defensivo, o sea, por un rayo menos y lo teníamos, era nivel muy tocho, ¿eh? era nivel máximo, nivel 13, yo todavía estaba al 12, estaba bien chiquito, y demás. Sugerencia, gano contra el Exidio Infinito y Legendarios, me salen de sugerencias los vídeos antiguos. Ostras, 6 millones de visitas.
Ah, este molaba. Que, pero bueno, ahora vamos a reaccionar a cuando éramos solo primeros top 1 de España. Fijaos que es que nos estaba tardando en encontrar partida, Incluso. A ver. Esos de 5 Kong TV eran muy buenos, me acuerdo. Y estaban todos maxeadísimos, además. Es que en China montaron una cantidad de clanes y que todos se maxeaban y jugaban ladder, que era muy bestia eso. Vale, el príncipe oscuro para defender el ejército de esqueletos. No es que tampoco sea una muy buena jugada. Algún esqueleto sí que pega. Venga. Y un gigante. Un noblecito. Sí, ya sabía que lo iba a hacer. No era una buena jugada, pero sabía que lo iba a hacer. A ver, hace falta un Tesla por ahí en el medio para defender a todo eso aéreo que va a venir. Bien. Pues, me pregunto, es el plan de Álvaro, no has aprendido nada en todo este tiempo, porque estoy mi yo del pasado está haciendo lo mismo que haría mi yo del presente, y mi yo del presente no es bueno en este juego. También que la gente ha mejorado mucho, ya ha aprendido. Ese gigante, o sea, ¿cuál es el plan para el ejército de esqueletos ahora? Vamos, Valkyria. Dice, vamos, Valkyria, y me rasco la cabeza, tío. Tremenda paliza que se ha llevado la torre de la izquierda. Este mazo nos viene fatal, o sea, que tenga esbirros y que tenga... A ver, tengo razón ahí, tiene esbirros y tiene mega esbirros. Es complicado de defender todo esto. Y sobre todo el ejército de esqueletos, a ver, tengo Valkyria y tengo Príncipe. Yo ahora, por cómo está el juego, habría empezado a jugar y ya con todo lo que es la voz de la experiencia, ¿no? Habría empezado a jugar espejo con el horno. Y habría tenido... Es que no sé a qué nivel tengo el espejo, pero habría jugado horno-espejo. Y habría sido bastante, bastante guay. El caño... Claro, yo al final tengo demasiados edificios, demasiada porquería, pero es que no tengo nada... Este es el momento llantos de Álvaro 845. Tengo demasiados edificios, demasiada porquería y demás, y ya te vimos, Homer. No te preocupes. Vale, tremenda chiquita paliza nos hemos llevado aquí. A ver, pensad que estamos jugando partidas en el top 100 del mundo con un mazo de cofre troll que ni siquiera es un buen mazo de cofre troll, porque el mazo es bastante malo, estaremos de acuerdo. O sea, tres edificios. Aquí ya estoy diciendo, tío, ¿hasta dónde voy a bajar? Por curiosidad, 4527 tenía es este. He jugado contra el top 16 del mundo. O sea, he jugado contra el top 16 del mundo con el cofre troll. ¿Qué es esto? O sea, vivimos en una distopía, ahora mismo. Menudo experimento social que ha sido el cofre troll a lo largo de toda su historia. A ver, 30 segundos me dice que va a encontrar, pero bueno, yo creo que encontrará antes. Me gustan los tips que van dando. El P.E.K.K.A. Nadie sabe que se esconde detrás de la máscara. Quizá otra máscara. Vamos a ver si nos encuentra 16 segundos... Iba bastante preciso eso, ¿sabes? O sea, cuando decía que ibas a tardar mucho en encontrar partida, era porque verdaderamente ibas a tardar mucho en encontrar partida, pero... Soy un poco idiota, ¿no? Pero ya está. Número uno de España y digo, va, pues venga, vamos a tirarlo todo por la borda y vamos a grabar cofre troll. Sí, ahí estoy hablando justamente de esto, ¿no? Estoy top 1 de España, que es la hostia, en verdad, y me pongo a jugar cofre troll. Cuando podía haber intentado seguir subiendo copas para intentar llegar más lejos y que no me adelanten. Pero bueno, no se preocupen, que aquí he venido yo para ayudarles. A ver, veamos. Joder, esta arena me acuerdo que cuando salió molaba un montonazo. Y ahora ya como la tenemos super vista. O sea, nivel 11 va a tener buenas... Un noble. No, eso es de cobardes. A ver, es un nivel 11, que es lo que estaba diciendo. Entonces ahí voy a tener un poquito de ventaja de nivel. Que siempre ayuda un poquito. Fijaos los espíritus de fuego que venían de 3 espíritus de fuego. Eso estaba bastante por saco, cuando venían los 3, ¿vale? La horda, perfecta. Salen 2 y la matan. Tastas. Vale, se ha quedado un esbirro. Pero bueno, un esbirro no es para tanto. No es para tanto. Y encima, ahora el mega esbirro se pone a romper eso. Hay un espíritu de fuego, ¿vale? Bueno, fijaos que como el gigante noble pegaba desde tan atrás, está llegando bien, ¿sabes? El ejército de esqueletos sí que voy a tener que tener mucho cuidado. O sea, tengo que tirar el noble con un horno siempre. Porque si no, no va a servir de nada. Si no, no va a servir de nada. Vale, me tira aquí otro horno. Se mueren simultáneamente. El Tesla para defender el horno. Esta partida yo creo que se puede ganar, Bueno, todavía no he visto cuál es su win condition, pero parece que él también va con un mazo un poquito troll. A ver, aquí la gente estaba aprendiendo todavía a jugar, entonces juegan con algunas cosas que son regulares. Pero... Vale, barril. Barril con espejo. Menos mal que me está ayudando el Tesla un poco ahí a defender. Podía haber sido muchísimo peor, pero ahora eso sí, ahora este ataque se lo zampa, Este ataque se lo zampa. Y espérate, ahorra elixir, Álvaro, si me estás escuchando. Y yo no tengo el horno todavía preparado. No los tiene, porque no tiene elixir o cómo. Vale, la Valkyria. Yo no habría puesto ahí ese horno, tío.
Es que yo habría ahorrado elixir para intentar hacer un push de por dos. Y ojo la torre de la izquierda, que he hecho mucho daño. Oye, se pinta muy bien esta partida. Pinta muy bien esta partida. Y no sé qué top será este, porque al final te van saliendo todos top mundiales, verdaderamente. Espejo con el horno, por favor. Espejo con el horno. Esa es la que tenía que jugar desde la primera vez. Esta es la guarra que hay que hacer a esta clase de gente. Y luego, hay que jugar o bien el noble justo ahí al puente y que los hornos lo defiendan, porque ahora el ejército de esqueletos no le va a poder salvar. O bien utilizar mis tropas de salpicadura. Tengo una valquiria y tengo un príncipe oscuro, entonces puedo utilizar todo eso. Pero mira, ahora esto... Como lo tiras prácticamente en el puente, la Valquiria me defiende justamente el ejército de esqueletos, también el príncipe oscuro, y creo que ha dejado de jugar. ¿Me ha regalado la partida? ¿Me ha regalado la partida? Pues sí, sí, totalmente. Pero yo creo que no es tanto que me regale la partida, sino que está, ya estaba ganada. Oye, pues tres... Tres coronas, no me lo estoy creyendo, claro. Ganar con cofre troll en este nivel, claro, sumaba solo 19 copas, ¿sabes? Pero bueno, por lo menos he conseguido mitigar la sangría de copas que estaba siendo esto. 4.200 copas tenía contra el que he jugado. El primero era 4.300 y el segundo 4.500, que ya hemos visto que era el top 16 del mundo. O sea, que le hemos regalado copas ahí, como quien no quiere la cosa. Fijaos en el menú, que era todo distinto. Ahora hay como muchas más cosas. He bajado a cuarto de España, por la tontería. Y además he bajado yo solo, no es que los otros hayan jugado, no, he sido yo solo el que he bajado. Pero bueno, mira, estaba Guti Abusos por ahí abajo, Nazca, bueno, muchísima gente que luego estuvo en el competitivo de Clash Royale y la Superliga y todo. Pero bueno, en fin, oye, me ha hecho mucha ilusión ver este vídeo y sobre todo la nostalgia, ¿no? De ver el antiguo setup, de verme yo hace 5 años, mucho más joven además, jugando. Por lo visto, en todos estos años no hemos aprendido nada. Pero bueno, en fin, que me lo he pasado muy bien. Si queréis que haga más vídeos reaccionando, pues no tenéis más que decirlo abajo en los comentarios, porque hay auténticas joyas entre los vídeos del canal rojo, en este caso, que es donde subía antes Clash Royale. Por aquí os voy a dejar el último vídeo que he subido de Clash Royale, en este caso aquí al canal moradito, y por aquí tenéis la recomendación automática del algoritmo de YouTube. Si pulsas sobre el loguito del canal morado, ya sabes que aquí tienes todos los vídeos del universo Clash. Nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!